Cortina Wood, paso Fagiano, se acerca el canasto y encesta los primeros dos puntos del partido en el Estadio Ciudad. Se complicó, insiste, le barre la pelota a García Zamora, le quedó Romano, va de tres, triple. Juega el pick and roll con Wood, detuvo bien la acción Sadi, le sacaron el perímetro, Fagiano, 3-3. Ya la pidió Sadi, la metió para Cowen en la pintura, doble. Se desprende a Guerre, ahí está Guerre, lo veo venir de frente a García Zamora, gran penetración, doble. Lo dobla en la marca, la jugó con Battle en la pintura, va con el gancho, doble. Doble de Quinza. Ha cambiado la defensa el equipo de Quinza. Se ha parado en una zona que no sé si va a durar mucho porque ya le convirtieron un triple. Elliot que se levanta con tablero, doble. Doble de Quinza. Romano apuntó de tres nuevamente, triple. Triple, triple de Quinza y de Romano, que es el goleador del partido. Con tres hombres marcándolo, jugó con Sadi, adentro, triple. Es el jugador más comprometido en faltas del partido. Y ahí está el cubano ahora resolviendo en ofensiva. Sadi para Harper, quedó solito, va de 3-3-3-3-3. Triple, triple de Quinza. Y resolvió fácil, aquí Cantero lo asistió a Guerre, que definió con bandeja pasada. Elliot fue hacia el sexto, la jugó a Sadi. Amaga Sadi en zona 2, tomó el lanzamiento, doble. Se la lleva García Zamora, corre la cancha. Romano lo espera. Qué bien resolvió García Zamora. Hace una posición larga, 15 es lo que le conviene. Ahora define allí con Elliot, doble. Ganó 15 y ganó 15 en el Ciudad. 88-88 para la Asociación Atlética Quinza, 76-76 para San Martín de Corrientes.